se presenta en rojo para no pasar a capilla. Pablo Ñancucheo, opción 19, junto a Geraldine Muñoz. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Pablo Ñancucheo, opción 19. Pablo Ñancucheo, opción 19. Gracias, Cassandra. Gracias, Felipe. Gracias, Cintia. Y, por supuesto, a Geraldine Muñoz. Para usted, Pablo Ñancucheo, este es momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. Toma apunte del presidente del jurado. Ingresa su nota. Nicolás Tobar tiene una nota para usted, Pablo Ñancucheo. Bueno, señor Pablo, un placer saludarlo. Hola, Nicolás. De verdad que yo soy un poco inquieto, de pronto la gente no lo sabe, pero me meto en los ensayos, estoy viendo un poquito lo que pasa antes para ver un poquito esa evolución. De hecho, veo el show después también. Cuando termino me veo todos los shows completos. Porque me gusta, soy un poquito nerd, ¿cierto? Pero estaba preocupado por ti. Altamente preocupado porque, ay, no se alcanzaba. Estábamos hablando con Rosita, pero resulta que en el escenario pasa la magia Ñancucheo, y es que por algo salvas con carisma muchas de las cosas que a veces son difíciles para ti. ¿Qué otras cosas vi? Los lifts, las cargadas, que me preocuparon mucho en el ensayo, empezaron a salir un poco mejor, no tan bien como quisiéramos. Tienes que trabajar un poquito los músculos. Por otra parte, la historia se contó de una manera bonita, con carisma, buena interacción con tu compañera en el stage. Y la canción de Carlos Baute, yo creo que después le voy a mandar el video porque sé que la va a disfrutar. Para mí, tienes una nota de 4,6. 4,6, Nicolás Tobar. Le vamos a preguntar a Neylas Cátinas su nota para Pablo Ñancucheo. Hola, Pablo. Hola. Hoy saliste muy de tu zona de confort, ¿no? Sí. Fuera. Mira, se notó que bachata no es estilo que tú haber bailado alguna vez. Faltó mucha técnica. En pareja también hoy no sentí mucha química, bailar como química de baile, no personal. Las partes donde bailaste solo, con los saltos y todo, me gustaron mucho, y me gustó mucho tu proyección, como siempre. Igual sabías que no te va a salir muy bien, pero lo disfrutaste. Y esto también uno agradece.
Mi nota para ti hoy, 4,3. 4,3. 4,3 y finalmente se cierra la nota del público, ¿no? Y sí. María Jimena Pereira en el estudio nos da su nota para Pablo, por favor. Hola, Pablito. Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Perfecto. Bien, pues, bien. ¿Comienzo por las cosas que vi bien o por las que vi que hay que corregir? Como usted quiera. Ya, por bien, siempre, bueno, tu carisma, te luces en el escenario, como bien decía Neila, la parte que tú manejas, que es la danza callejera, lo urbano, fantástico. Cada vez que estabas solo, claro, te mueves muy bien en el escenario, caminas muy bien en el escenario. Sin embargo, hoy esta coreografía, claro, sales de tu zona de confort y esta coreografía requería un poquito más de técnica, que es lo que tú tienes que trabajar. Piernas flexionadas todavía, hay que corregirlo. En ningún momento, estás siempre así, como sentadito. Eso en algunas técnicas tienes que corregir, por ejemplo, la bachata, en el contemporáneo hay movimientos que tienes que estirar el pie. Ojo con esos detalles. Empieza a enfatizar el trabajo en eso. Y también los lifts hoy no se vieron bien. Estaban como todos anunciados y no lucieron. Se vieron bien sucios. A trabajar también en eso. Un 4-2. Muchas gracias. 4-2. Sí, vamos a ir trabajando. 4,2 me soplaron ahí que en una de las. Se cayeron en el ensayo, ¿no? Sí, ya. Ok, bueno. Vamos a ver, la magia del escenario tiene nota para Pablo Ñancucheo. ¿La del público, Jaime? La del público es un 6,5. ¿Y el promedio final, Jaime? 4,9. 4,9. Le vamos a preguntar a Rodrigo Díaz también cómo vio a su pupilo Pablo Ñancucheo. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Alvarito. Hola, Pablo. Bueno, hola, Pablo, hola. Siempre una caja de sorpresa. Lejos esta no fue la mejor presentación, pero debo rescatar que este hombre siempre nos sorprende con la puesta en escena, con las imágenes, con las coreografías, con las temáticas, la historia. Yo creo que ese es tu gran fuerte, Pablo, y la gente lo valora con la nota. Así que te felicito a seguir trabajando lo que dijo el jurado, el trabajo en pareja. Sí, vamos a seguir trabajando, esa es la idea. Esto es rojo, así que es un desafío para mí y vamos a seguir intentando. De hecho, Pancho me está ayudando con un poco los brazos, así que muchas gracias, Pancho, Solar, allá. Y muchas gracias a toda la gente que me sigue apoyando. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante. Muy bien, Pablo Ñancucheo.